Hola. 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 ¿Quién eres? ¿Y tú? Pues yo soy Kerry Jones. Me llamo Lucio. Lucio. Bueno, no he salido de un búnker, creo. Vale, ¿de qué búnker? Buena pregunta. La verdad es que no sé qué hago aquí. Me han dicho por radio que la gente de los búnkeres no somos muy bien recibidos aquí. Tienes razón, te han informado bien, pero tranquilo. Yo también soy de un búnker. Del búnker norte de Braymore. Ah, sí. Yo la verdad no lo recuerdo. Desperté en la isla después de toda la marabunta de gente y perdí a mis familiares. Ya solo recuerdo estar aquí y hablar con un tal Yander. Sí, lo conozco. Seguro que estás solo. Me ha dicho que... Sí. No me estás engañando, ¿no? No, 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 no. Me suena tu voz a algo. De verdad, de verdad. Pues... no sé. Te llamas Lucio, de verdad. Sí. Puedo mostrar mi identificación. En el búnker nos hacían enseñarla continuamente. Yo trabajaba para la seguridad del mío. Mira, mira. Vale, ok. Es que me sonabas a alguien. Vale, pues, ¿qué andas perdido? Si quieres acompañarme, te puedo dar comida en mi granja. Genial. ¿Esas construcciones son tuyas? ¿Cuáles? ¿Las que están más adelante? Sí, son mías. Son bonitas, ¿eh? Ah. Sí. Me perdí por el bosque. Pues mucho cuidado, que por aquí hay lobos. Bueno, bienvenido a Litfield. Es mi rancho. Para todo superviviente de los búnkers. Ah, genial. No. Vamos, espero que sea así. No. La verdad, estoy un poco asustado después de todo. Bueno, como ves, estoy haciendo obras. Es que yo soy constructor y estoy terminando lo que viene siendo las instalaciones. Pero ponte cómodo. Ah. Bonita alfombra. ¿Necesitas comer algo? La verdad es que sí. Te dejo encima de la mesa un par de cosas. Voy al baño un segundo. Bueno, si no te importa, voy a aventarme que me atacaron en Braymore unos mutantes. Un segundo. Sí, claro. Yo igual. Y corrí despavorido y me topé con una gigantesca construcción. Salió un tío apuntándome y bueno, al final me dio comida. Dice que también era de un búnker. Vamos, el muchacho que te he hablado antes. Ah, sí, Yander. Sí. Va a pasar un par de veces por aquí. Ten mucho cuidado por esta zona de muchos lobos. Y muchos bandidos también. Así. Sí, desgraciadamente ya me he Bueno, topado con unos qué cuantos vale. y bueno, me están cobrando un impuesto por la tierra.
Ten mucho cuidado. Hay mucha gente que no quiere ver a la ¿En gente del serio? búnker por aquí. Intentaré esconderme cuando pueda. La verdad, necesitaría también un refugio de estas características. Pero antes de construirlo, quería informarme de cuál era la mejor zona. La mejor zona, la verdad es que no hay buenas zonas, quizá el norte, pero ahí la zona está muy infestada y no te lo recomiendo. Yo necesito un par de manos, por si te interesa quedarte unos días por aquí y me ayudas. Y después ya decides qué haces. Necesito, como ves, tengo que hacer una cochera y me falta por completar la muralla. ¿Entiendes de construcción? Sí, nos hacían hacer trincheras en el búnker. Esos sacos, la verdad es que lo hemos trabajado bastante. Y la madera no creo que sea más complicada. O sea que si te digo tráeme un martillo, sabes a qué me refiero, ¿no? A ver, tráeme un martillo, ¿dónde está? Coge un martillo, vale. A ver, busca uno. Sí, claro. Sé dónde encontrarnos, creo. ¿Qué forma tienen los martillos? Para golpear cilíndrica y con mango de madera, Bueno, creo. te voy a hacer un par de pruebas de construcción, un segundo. Voy a buscar material, a ver si de verdad sabes. Vale. Claro, porque no te quiero sustentar Al si no me menos. sirves. Claro. Yo, bueno, sé utilizar armas de fuego y la defensa personal. Nos instruyeron para eso. Vale. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la antorcha? Oh, la antorcha. Me la cambian de sitio constantemente. A ver. ¿Lo que hay en el suelo qué es? Una especie de hacha. Muy bien. ¿Y esto? Lo más semejante a un martillo hecho con un palo y una piedra. Muy bien. ¿Y esto? Un sillón para ver el fútbol. Perfecto. Ya está. Contratado. Listo. Eres estupendo. ¿Qué? Estupendo. No tienes que saber más. Vale. De acuerdo, ¿Y qué pues. tengo que hacer? A ver. Necesitamos. Primero, ¿qué te tengo que Pero pagar? al menos podré comer y dormir, ¿no? Vale, ese es el trato entonces. Yo te doy de comer y te doy una vivienda y estos días hasta que te acoples y luego ya tú me vas ayudando con el muro y me vas ayudando con las instalaciones. ¿Te parece? Es un buen trato. Sí. Yo me encargo de la Sí, comida. genial. Estoy dispuesto. Vale. Yo, si quieres, bueno, me puedo encargar de todo lo que es material de construcción y demás. Sí, creo que sé hacer paredes bastante interesantes. Sí, a ver. Esto lo puedo hacer. A ver, creo que sí. Un par de clavos por aquí. Los de 3 metros. Sí. ¿Sabes hacer algo Soy que... capaz. Pues ¿sabes hacer algo más técnico? Bueno, también sé apilar ruedas bastante elevado. A ver, eso no... No me refería a eso. Estoy teniendo problemas para anclar una puerta grande para una cochera. No sé si tú tienes los conocimientos de eso. Vale, la verdad es que no sé hacerlo, pero encontré una al norte de, muy al norte de aquí, y la puedo realmente coger, creo. Con una camioneta se puede traer y ponerla aquí. Vale, de acuerdo. Pero A ver, claro, lo es suyo sería peligroso, ¿no? que aprendiésemos a Salir. hacerlo. Pero bueno, en fin, eso tú tranquilo, no pasa nada. Sí. Pero sí que, mira, por el momento, la vivienda principal, que es esta de aquí, aquí es donde comemos, dormimos y demás, ¿vale? Cada uno en su cama, ¿eh? Sin mariconadas. Y Vale, luego... sí. Yo tenía mujer. Ya, eso no me dice nada. Hay mucha gente que tiene mujer y luego... Y luego, mira, tenemos que hacer aquí... Había pensado en dejar una apertura aquí, en este, donde acaba este muro, hacer una bajante. Aquí, cuidado que hay por aquí hay muchos muros tirados.
Bueno, pues por aquí, desde este punto, traer unas plataformas y hacer una cuesta para que pasen los coches, ¿vale? Y seguir con el muro a partir de cuando acabe la cochera, Vale. ¿vale? Esa es un poco la idea. Y cuando accedas con el coche, podrás dejarlo aquí, bajar y entrar en las instalaciones. Esa es la idea, ¿vale? No sé si tienes alguna idea mejor. Bueno, será mejor verlo terminado. Me parece bien. Ah, pero ahora si Al quieres. final Está cayendo es la tu noche. rancho, vaya. Está cayendo la noche, así que no sé si vamos a poder construir. El caso es que encontré una camioneta abandonada ahí en el bosque. No sé si podrá servir. Sí, claro. ¿Dónde está? Pues bueno, acompáñame si quieres, porque no tengo mucha idea de mecánica, la verdad. Encontré estas piezas, mira. A ver si tú sabes ponérselas a la camioneta. Pues no, pero vamos a ver, un segundo. Me dijo ese tal Yander que una bujía y un cinturón y listo. ¿Dónde están las piezas? Tengo yo la que tiré. Ah, venga, vamos a Toma. ver esa camioneta. Bueno, vamos a ver. Oye, ¿y normalmente vas sin pantalones o...? El otro día me vinieron a extorsionar y me cagué dentro. No tenía de recambio. Ah, vale. Sí, yo creo que haría lo mismo. Es broma. Me lo rompí, no tenía recambios. Necesitaba vendarme y solo tenía los pantalones. Soy de un búnker, pero tampoco soy Sabes. tonto. Ya. Sabes de supervivencia entonces, ¿no? Ah, poquito, lo típico. Sé que una tela puede pararte. Coche, coche, coche. Hay un vehículo por aquí. ¿Tienes armas? Sí. Vale, yo tengo una pistola con una bala, por si necesitamos. Es que es posible que sean los del otro día, cuidado. Quizás sea una camioneta. Quizás sea la camioneta que he Vamos a ver, visto vamos a yo. ver. Hola, hola, hey, hey. Hola. 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 Buenas. Vaya, ¿cuánta gente? Bueno, somos un grupito pequeño. ¿Qué hacéis por aquí? Pues, ¿no podemos pasar por aquí o qué? Sí, simplemente os paré por si nada, por saber quiénes erais y nada más. Si teníais comida o teníais algo para comerciar. Tus nuevos amigos. Levanta las manos. ¿Lavate las manos? Sí. Te acabo de reconocer la voz y tenemos algo que hablar tú y yo. Te quito comunicaciones, ¿vale? Sube al coche. Sube al coche. No suba, espera.